Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchos solamente parten este texto en dos y solamente les gusta decir, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo me bauticé en el nombre de Jesús, no hay condenación. Y amén, y así es. Pero el texto no lo podemos sacar de contexto. Y el texto nos termina diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo nos exhorta a través del apóstol Pablo a vivir en la dimensión del Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne, ya que hay una batalla constante que se libra de día en día en nosotros. O vivimos, iglesia, para agradar a Dios, o vivimos para agradar a la carne y a sus deseos. Y quiero tomar una historia del Antiguo Testamento donde Dios me llevó en el primer libro de Samuel, el capítulo 2. Hay una historia muy tremenda, muy fuerte tal vez. Tal vez va a haber turbulencia en esta noche, así que pongas el cinturón de seguridad, porque Dios va a hacer algo poderoso en este lugar. Y esta historia que nos habla en el primer libro de Samuel, el capítulo 2, en los capítulos siguientes, nos va a reflejar las consecuencias. Porque primero quiero hablar sobre las consecuencias de vivir en la carne y no en el espíritu. Y alguien podría decir, pero ¿por qué se va, hermano José, el Antiguo Testamento si realmente vivir en el Espíritu, en la gracia, ahorita el Espíritu Santo es del nuevo pacto? Pues hay una historia muy interesante porque si usted lo sabe o no lo sabía, todos los acontecimientos del Antiguo Testamento nos sirven hoy en lo espiritual. Eran sombra realmente para hoy vivir esto en lo espiritual. Y quiero que nos vayamos rápidamente al primer libro de Samuel, el capítulo 2. En el verso 12, nos dice el primer verso ahí en el 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían qué conocimiento de Jehová. Yo quiero dejarlo solamente hasta ahí. Fue un tiempo, hermanos, muy oscuro para Israel. Había un sacerdote llamado Elí, como mencionábamos, el cual tenía dos hijos que también eran sacerdotes. Uno se llamaba Ovni y otro se llamaba Fitness. La escritura nos dice que eran hombres impíos, aún siendo sacerdotes y ministrando con las cosas sagradas del tabernáculo. Eran hombres impíos. No les valió ser hijos de un sacerdote. Ellos en su corazón había impiedad y no tenían temor de Dios. Dice la palabra literalmente que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cuál era la causa de esto? Pues la Biblia nos deja ver que ellos robaban la grosura de la carne que se ofrecía como ofrenda encendida al Señor. Y como si fuera poco, no solamente robaban o tenían en poco las ofrendas para Jehová, sino que también tomaban a las doncellas que estaban al cuidado del tabernáculo, hágame el favor, y las tomaban para ellos mismos y detrás de las cortinas de donde se manifestaba la Shekinah, la gloria de Dios, donde estaba el candelabro, donde estaba el arca, ahí fornicaban con estas jóvenes. Era en extremo grave, dice la Biblia, grave el pecado de los hijos de Elí. Lo más preocupante de esto fue que el sacerdote Elí no tuvo una actitud frontal con sus hijos. No estorbó el pecado de sus hijos. Al parecer en sus palabras había suavidad. Y al no parar esta situación, siendo el padre, recayendo sobre él, que es el sumo sacerdote y el padre de estas dos joyitas, y en nunca haber parado esta situación, este pecado encubierto dentro de la tienda donde se manifestaba Jehová, terminó participando él mismo en el pecado de sus dos hijos. Déjeme explicarle cuál era la gravedad del asunto o cómo era el pecado que ellos cometían. La Biblia nos dice que el pueblo traía la víctima para el sacrificio. El pueblo quería traer un becerro, qué sé yo, una oveja, una víctima para ofrecerla ahí sin falencias, tal vez ese animalito, tal vez alguien con reses o con ganado, y traía lo mejor
que tenía para ofrecerlo en holocausto encendido al Señor, porque las ofrendas en el antiguo pacto eran barbecues que le daban al Señor. El trabajo de un sacerdote era de carnicería, hermanos. No era algo fácil. Se tenían que untar, tenían que tomar la víctima, tenían que despedazarla, limpiarla, mojarla, qué sé yo, ponerla sobre el altar y ofrecerlo en holocausto encendido a Dios. Así Dios lo estableció en ese tiempo. Y esa era la forma de ofrendar a Dios. Tal vez por algún pecado, tal vez por alguna expiación que se necesitaba hacer, o por una ofrenda de agradecimiento, se traía al pueblo, las familias traían una víctima. Y entonces lo que pasaba era que cuando ofrecían ese sacrificio, el sacerdote tenía un permiso, por decirlo así, de parte de Dios, de tomar tan solo una porción de esa carne que se iba a ofrecer encendida al Señor. Pero lo tremendo de esto es que esa carne que se ofrecía y se consumía en el fuego, esa grasa quemada, esa grosura, eso que huele tan rico cuando usted lo está ahí en el asador, ahí en el Thanksgiving, qué sé yo, cuando usted está con su familia y eso como que comienza a oler delicioso, pues eso era para Dios. Pero como que a Lí y a sus dos hijos les gustaba también la grasita. Y ellos cuando comenzaban a ofrecer ese sacrificio, ellos decían, no, espérate un momento, voy a tomar más. Y Dios había establecido con el perol tomar solo una parte para ellos, porque ellos eran sostenidos también por medio de las víctimas que el pueblo ofrecía al Señor. Dios lo estableció así, como provisión para los sacerdotes, pero ellos estaban robando más de lo que Dios les había permitido. Es decir, que tenían en poco las ofrendas del Señor y se estaban robando lo que era consagrado para Dios. Les gustaba la grasita, les gustaba comer de más. La palabra de Dios nos dice en el verso 27 que llegó un varón de Dios y le dijo a Elí, le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Y dice, yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, Elí? Porque yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos, oiga esto, más que a mí. Wow. Pero aquí está la palabra clave, le dice, engordándoos. A veces en los libros de historia o las Biblias para niños que tienen dibujos y gráficas muestran a un Elí delgadito como un modelo. Pero realmente la Biblia nos dice que eran los tres marranitos, no. Pero eran gorditos los tres. Estaban bien gorditos porque comían en exceso de las ofrendas, de la grosura que era para Dios. Se estaban robando esa grasita para ellos, esa carne. Alguien diga gloria a Dios. Parece que se estaban entonces engordando en exceso. Hay tres versículos en esta historia que nos muestran que el sacerdote Elí era un hombre que por su obesidad estaba siempre sentado porque era muy pesadito. Y se lo voy a demostrar en el primer libro de Samuel, ahí en el capítulo 1 y el verso 9 nos dice, y se levantó Ana y el sacerdote estaba sentado junto a un pilar del templo. Segunda referencia nos dice la Biblia en primera de Samuel, el capítulo 4 y el verso 13 dice, que Elí estaba sentado vigilando junto al camino. Tercera referencia nos dice en primera de Samuel, el capítulo 4 y el verso 18, y Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado. Tres versículos claves que nos muestran las consecuencias del sacerdote comer mucha carne.
Esto no es una clase de dieta, no se asusten los hermanos que les gusta la carne, a mí también me gusta. Pero estoy hablando en un concepto espiritual. En un concepto espiritual. Pero en esto que estaba pasando, Elí se estaba robando las ofrendas, estaba robando lo que era para Dios y estaba tomando más de lo que era permitido y se comenzó a engordar junto con sus hijos. Lo interesante de esto es que en el tabernáculo no habían sillas, porque el oficio del ministerio del sacerdote siempre tenía que estar de pie, activo, funcionando en el tabernáculo, haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Pero parece que como se estaba engordando, ya no podía caminar tan rápido, ya no se podía mantener de pie, tal vez adorando a Dios. Ya no podía estar funcionando en los quehaceres del pueblo, sirviendo a Dios y al pueblo, como era su trabajo de sacerdote, sino que estaba tan pesado que entonces la Biblia parece que nos da un reflejo de algo interesante. Elí se consiguió una sillita. Y voy a tomarle al pianista, nomás no se va a sentar ahorita. Y parece que coge una sillita. Porque en la lista del Éxodo y en Levítico, cuando dice los ornamentos, la lista que Dios le dio a Moisés para construir el tabernáculo, en ninguna parte aparecen sillas, ni reclinables tampoco. No habían silla. Pero Elí, por estarse engordando, por estar satisfaciendo los deseos de su carne y descuidar su llamamiento al sacerdocio y a funcionar aprobadamente para Dios en el tabernáculo, entonces se consiguió una silla para descargar todo ese peso. Y estos versículos nos muestran la posición de Elí, el sacerdote que debía estar siempre de pie, activo, ministrando, ofreciendo sacrificio agradable a Dios. Pero lamentablemente su obesidad, que era resultado de satisfacer los deseos de su carne, dieron como resultado cansancio y fatiga corporal. No podía ya jugar un partido Elí, ya no podía hacer o salir de caminata por el día, no. Ya estaba cansado y el sacerdote, la Biblia nos muestra que estaba siempre sentado. Y esto es increíble, que una silla reemplazó su compromiso con Dios. Por una silla Elí dejó de ministrar al pueblo. Por una silla dejó de pararse espiritualmente de su condición. Por una silla, y quiero llamarle en esta tarde, una silla de conformidad. Una silla de conformidad. Se la consiguió y ya no pudo volverse a levantar. Y esa misma silla al final fue la trampa que lo terminó matando y se desnucó. Hermano José, ¿a dónde nos quiere llevar con este ejemplo de la palabra de Dios? Yo quiero mostrarle algo por la palabra, hermanos. Cuando nos comenzamos a engordar con las cosas del mundo, cuando nos comenzamos a engordar satisfaciendo los deseos de esta carne, hermano, cuando nos comenzamos a llenar de tantas cosas de esta vida, viene como consecuencia una enfermedad llamada fatiga espiritual. No sé si usted ha visto estos hermanos que a veces les cuesta venir a una oración. Y el hermano le dice: hermano, ¿por qué no ha vuelto a la oración? Y se lo voy a representar aquí. Ay, hermano, muy ocupado. Hermano, ¿y por qué no vuelves a alabar a Dios? Muy cansado, hermano. Hermanos que se desaparecieron de los ayunos, hermanos que se desaparecieron de las congregaciones porque están satisfaciendo los deseos de la carne, hermanos que no vienen a los cultos, oh, se duermen en un culto, están esperando que la prédica se acabe, pero están en la casa viendo Netflix en su silla. Pero no los para nadie de esa silla cuando se están viendo una novela. Hay poder. No saben nada de la palabra, pero sí saben todo de María, la del barrio. ¿Cuál es la silla? Y eso es lo que me decía Dios a mi espíritu. Dile a la iglesia de la Iglesia de San Antonio: hay hermanos que tienen una silla de conformidad y por eso les da una pereza venir al culto a alabar a Dios.
Por eso les cuesta tentir a Dios, les cuesta pasar al altar, les cuesta ser tocados por la presencia de Dios. ¿Cuál es tu silla, iglesia? ¿Qué es eso que está reemplazando tu llamado y tu compromiso con Dios? Elí se consiguió esa silla. Pero en el medio de eso, la palabra de Dios nos registra en los primeros libros de Samuel, que dice que en el tiempo de Elí, en el tiempo de esa temporada de Israel, escaseaba la palabra de Dios. Y no había visión. Claro, qué visión y qué palabra iba a haber con esas bellezas pecando en el tabernáculo. Elí, que era el sumo sacerdote, sentado en una silla, todo gordo porque se estaba comiendo las ofrendas de Jehová. Y los dos hijos de él fornicando con las doncellas detrás de las cortinas. Cuando Dios iba a hablar, no había por dónde hablar. Si Dios quería hablar, no había instrumento donde él hablara. Dios no tiene contacto con el pecado. Y si hay algo que Dios usa para hablarle a su pueblo, es a través de su espíritu. La palabra es espíritu, hermano. Estaban totalmente lejos. Pero aquí hay algo poderoso que me llama la atención. Había una mujer llamada Ana, que estaba casada con un hombre llamado Elcana y tenía otra esposa que se llamaba Penina. Y la Biblia nos dice que Ana era estéril, no podía tener hijos. Pero la otra mujer de Elcana, Penina, tenía hijos por montones. Pero dice la Biblia que Elcana tenía una preferencia, un amor especial por Ana, aún siendo estéril. Y para una mujer en el Antiguo Testamento, en ese tiempo, ser estéril era como una maldición. Era como una mujer inservible. Pero Elcana no se deshizo de ella. Pero dice la Biblia que Penina humillaba constantemente a Ana por no darle hijos a su esposo. Y tal vez la ofendía y la irritaba constantemente. La Biblia dice que la hacía llorar amargamente. Yo me imagino esa escena. Tú no puedes darle hijos. Mira todos los que yo tengo. 1, 2, 3, 4. Pero tú no le puedes dar ninguno al Cana. Y había una esterilidad. Aparte de estar en un tiempo donde Elí, el sacerdote, era pecador. No funcionaba en el servicio. No había realmente sacerdote ungido por Dios. Los hijos eran sacerdotes pecadores y ella era estéril. El concepto de la palabra profeta ni existía. No existía en ese tiempo. Pero veo a Dios diciendo: por donde yo hablo al pueblo, este es pecador. Esto los voy a cortar de la faz de la tierra y la descendencia de sacerdotes los voy a cortar hasta Elí. De ahí no van a salir más sacerdotes. Pero oigo a una mujer que está en el templo y está derramando su alma y está diciendo: dame un hijo, y un hijo que tú me des lo voy a dedicar para todos los días, para que te sirva a ti y no va a pasar navaja por su cabello. Aquí quiero lanzarles una palabra de parte de Dios. La oración de Ana tenía un propósito donde Dios se iba a glorificar. Y a veces pedimos en oración cosas que Dios no va a responder porque pedimos para nosotros mismos y para gastar en nuestros propios deleites. Pero la oración de Ana era desinteresada. Ella dijo, tal vez usando mi imaginación, no hay sacerdote. Queremos que Dios nos hable. Esta tiene un poco de hijos, pero ninguno sirve para nada. Yo voy a irme al templo y le voy a decir: si tú me das un hijo, Jehová, ese hijo lo voy a entregar y lo voy a llevar al tabernáculo donde Elí, tal vez son pecadores ese sacerdote y los hijos, pero tú vas a usar ese niño. Yo sé que si tú me das un hijo y quitas esta esterilidad de mi vientre, ese hijo va a ser un instrumento en tus manos. Y como que veo a Dios como que se para de su trono y dice: por este vientre estéril voy a levantar el primer profeta de Israel. Voy a levantar un profeta que cuando yo hable, él va a ser mi instrumento. Mira si tu oración, Dios se va a glorificar. Mira si tu oración tiene un propósito con Dios. Ese carro que estás pidiendo, ojalá sea también para traer a los hermanos a los cultos. Ay, pues. Ese trabajo que estás pidiendo, ojalá no sea para no volver a los cultos por mucho trabajo. Mira que tu oración, lo primero, sea que Él sea glorificado.
una oración con propósito. Y Dios sabe qué hizo, le concedió a Ana tener ese hijo, y de ese niño iba a levantar el profeta Samuel, que iba a reemplazar a estos pecadores. Pero lo tremendo de esto, alabado el nombre de Jesús, lo que más me llama mi atención es que mientras ella estaba orando, dice la Biblia que oraba y no hacía ruido, sino que movía sus labios. Era un clamor del alma. Era, yo creo que se movía, pero no hacía ruido. Movía sus labios. Y adivine, mire cómo el sacerdote Elías estaba tan lejos de su ministerio. No tenía visión espiritual, porque un hombre de Dios allá habría mirado una intercesora. Uy, qué bendición, vino alguien a interceder, alguien está orando en el tabernáculo. Él no vio eso, él vio una borracha. Porque las cosas del espíritu para los carnales son locura. Porque alguien carnal no entiende las cosas del espíritu, y en vez de ver una mujer intercediendo, vio una borracha. Hágame el favor. ¿Y sabe qué le dijo? Qué vergüenza. Oye, mujer, estás ebria, digiere tu vino y lárgate del templo. ¿Qué sentiría usted si usted viene a orar? Que el hermano Homero venga y le diga: ¿usted está borracha? Váyase. Usted se levanta. Bueno, me voy a orar a otra iglesia. Pero Ana no. Ana lo miró y le dijo: no, Señor mío, yo estoy aquí porque yo sí vivo en el Espíritu. ¡Qué cachetada la que le pegó a Eli! Yo sí quiero interceder para que Dios levante un profeta y Dios nos hable y haya palabra fresca, haya visión de parte de Dios. El cansancio o la fatiga espiritual, esa sillita, viene como consecuencia por dejar de hacer ejercicio espiritual. ¿Cuál es el ejercicio espiritual para vivir en el Espíritu? ¿Hace cuánto no memorizaste dos versículos? ¿Hace cuánto no sacas un día de ayuno? Yo sé que estoy tocando nervios. ¿Hace cuánto, hermano, no tienes un bautismo del Espíritu Santo donde te desbarates en un culto y te derrames y saques todas esas cosas del mundo? Toda esa grasa, toda esa carnalidad que viene del mundo, y haces un ejercicio espiritual. Orar, sacar un tiempo para vigilar, levantarse a las 3 de la mañana y decirle: aquí estoy, mi Dios. Eso es ejercicio espiritual. Pero no lo has hecho porque te has conformado con tu silla. Tienes que deshacerte de la silla, porque esa silla fue la trampita que cuando llegó el tiempo de guerra de Israel, llegaron los filisteos a hacer guerra contra Israel. Entonces Elí se asustó y los hijos de Elí, Ofni y Finés, dijeron: ¿sabes qué, papá? Vamos a hacer algo, vamos a llevar el arca a la batalla y Dios nos va a dar la victoria. Eso es como mandar a un adúltero a orar por un endemoniado. Coger el arca como un amuleto de suerte. Estoy en pecado, pero aquí llevo el nombre, aquí llevo el nombre, aquí llevo la Biblia debajo de la manga. Y el padre dijo: está bien, lleven el arca. Vea, hermanos, lo único valioso que tenía Israel era Dios. Era el arca que estaba en medio de la tienda. Era lo único que hacía que los ejércitos corrieran cuando veían al pueblo de Israel venir. El arca. Había un run entre los ejércitos de los pueblos enemigos de Israel. Ese es el Dios que abre los mares. Ese es el Dios que pelea por los hebreos. Ese es el Dios que convierte el agua salada en dulce. Ese es el Dios que hace caer pan del cielo. Ese es el Dios que pelea las batallas de Israel. Pero Ofni y Finés se llevan el arca en medio de la batalla y pegan un grito. Pero ni aún así, ese día los filisteos ganaron la batalla. Y lo más tremendo de esto, secuestraron el arca del Señor. La gloria de Dios fue raptada. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, fueron degollados, fueron muertos a espada. Y cuando ya habían secuestrado el arca, había un sobreviviente que se vino corriendo. Y dice la Biblia que Elí estaba en la puerta del templo y su corazón estaba que se le salía con temor. Estaba sentadito esperando a ver: ¿habremos ganado la batalla? El arca de Jehová no debimos haberla mandado a la batalla. Y llega un mensajero y le da la noticia. Le dice: Elí, tus dos hijos fueron muertos a espada, pero lo más tremendo, el arca de Jehová fue raptada. Los filisteos tomaron el arca a Dios y se lo llevaron.
Dice que la noticia fue tan impactante que Elí se va hacia atrás, la silla lo tumba al piso y se desnucó contra el pilar del templo. No solamente pasó eso, sino que una de las esposas de sus dos hijos estaba a punto de dar a luz la noticia de que su esposo murió, que el arca fue secuestrada. Fue tan impactante que a ella se le vinieron los dolores de parto. Y comenzó a tener a su baby. Y cuando lo tenía fue tan horrible eso que ella murió dando a luz. Y la partera tomó ese bebé y le puso el peor nombre que pueda tener alguien. Y Kavod. Y lo levantó y dijo: traspasada es la gloria de Jehová. Le puso el nombre de ese bebé: Dios se fue de Israel. Alguien da gloria a Dios. Qué temores que alguien por satisfacer los deseos de su carne, por alguien que por dejar de hacer ejercicio espiritual, por alguien que está consumiendo muchas cosas del mundo, lo que estás oyendo, lo que estás viendo, lo que estás hablando, con quien te rodeas, está haciendo que tu carne se engorde hablando espiritualmente y que tu espíritu se desaparezca. Porque o vivimos para satisfacer los deseos de la carne, o vivimos para vivir en el Espíritu. Alguien da gloria a Dios. El sacerdote Elí tampoco supo valorar la unción de Dios que había sido derramada sobre él, ni transmitirla a sus hijos. ¿Sabes? La unción que recibía un sacerdote era como el broche de oro, el sello para ejercer su ministerio. Según Éxodo el capítulo 20, el verso 1, y Éxodo el capítulo 30 y 22, nos dice que los sacerdotes, para ser llamados al ministerio, eran bañados con el aceite de la santa unción. Era un derramamiento de ese aceite desde la punta de la cabeza y bajaba por las vestiduras hasta la punta de sus pies, como lo redacta el Salmo 133 y el verso 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Los sacerdotes, para ser ungidos, para ser aprobados por Dios para ese ministerio, tenían que ser ungidos, bañados. No era tomar un aceitico y montarle en la frente y en la cabecita. Eran bañados desde la punta de la cabeza hasta la punta de sus pies. ¿Por qué los tenían que bañar con vestiduras y todo? Pensemos, hermanos, ¿qué es vivir en el desierto? El tabernáculo estaba en el desierto. El sol inclemente. No habían duchas ni aire acondicionado. No podían bañarse diariamente, pues vivían en el desierto. Así que ellos transpiraban y sudaban constantemente. El olor natural a su carne no es muy agradable. No se bañe por varios días y venga acá y diga gloria a Dios, y se van a desaparecer los hermanos a su alrededor. Le tiene que traer 3 mascarillas, porque el olor a nuestra carne no es agradable. Y Dios sabía eso, que el trabajo de los sacerdotes era de carniceros prácticamente, y ellos transpiraban en medio del sol, en el patio exterior, tomando la víctima, degollándola, y todo el día haciendo ese movimiento, ellos iban a transpirar. No había Victoria's Secret ahí, no había nada de eso, así que olían feo. Y al final del día de hacer ese trabajo que tenían que hacer, les tocaba que entrar al lugar santísimo a ministrar a Jehová. Ya ministramos en el día al pueblo, ahora hay que entrar a ministrar a Jehová. Hay que entrar donde está la gloria de Dios. Y Dios quería que cuando ellos entraran, no olieran a carne sudada, no olieras a ti. Dios quería que olieran algo diferente. Y Dios se inventó entonces un perfume especial llamado el aceite de la santa unción. El perfume que Dios se había inventado era hecho con aceite puro, y todos sabemos que el aceite no se evapora, sino que su esencia perdura. Cuando ellos eran bañados en ese aceite, desde la punta de su cabeza, sus vestiduras y sus pies, cuando ellos entraban donde estaba el arca, la presencia de Dios, Dios no olía a su carne, a su humanidad, a su pecado. Dios olía al aceite, al perfume que Él se había diseñado, la santa unción de Dios.
Y hoy usted y yo tenemos que estar bañados con un aceite especial. Cuando usted viene a la presencia de Dios, como que veo a Dios oliendo. ¿A qué hueles? Uy, hueles a novelas. A ver, venga. Tú ni oras, hueles a ti. Algo me dice que cuando echaron a Daniel en el pozo de los leones no se lo comieron porque no olía a carne. Porque cuando vives en el Espíritu, no hueles a ti, hueles a Él. De Cristo estamos revestidos. Y yo no sé si usted necesita, yo creo que sí, el aceite de la santa unción de Dios, para que cada vez que vengamos a este lugar no huela a humanos pecadores, sino que cuando Dios descienda a este lugar huela a su mismo Espíritu en medio de Iglesia. Dios nos ha dado un perfume especial en este tiempo. ¿Sabes cuál es? Es el bautismo, la llenura del Espíritu. No hay otro. Ese es el perfume que Dios nos dio para este tiempo. Ahora no vaya a llegar a su casa a coger el aceite de la comida y se lo echa todo. No, hay un aceite. Es un aceite que solamente proviene de Él. Es un aceite para usted y para mí. Para mí, hermano José, tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando vivimos bajo la unción del Espíritu Santo, olemos a Cristo, nos parecemos a Cristo, hablamos como Cristo, pensamos como Cristo. Hermanos, los hombres de Dios vivían en el Espíritu. ¿Sabes por qué los tres jóvenes no se doblegaron ante la estatua de Nabucodonosor? Porque vivían para agradar a Dios. ¿Sabes por qué el rey David recuperó el arca que Elí dejó secuestrar y la trajo a Jerusalén entre voces de fiesta y alegría? Porque no quería reinar sin Dios. ¿Sabes por qué Moisés caminó por el desierto 40 años? Porque se mantuvo como viendo al invisible. ¿Sabes por qué los apóstoles del Señor nunca renunciaron a su llamado de predicar y extender el reino de Dios? Porque vivían en el poder, en el poder. Hoy la gente, hay un concepto en las iglesias, esto me ministra, hermanos, un concepto en las iglesias que se le ha metido a los hermanos, que vivir lleno del Espíritu Santo es siempre hablar en lenguas, y quiero que me preste atención. Y hay que hacerlo porque es una evidencia de la llenura de Dios. Pero hay hermanos que cogieron esto como un deporte. Hay iglesias incluso que enseñan a hablar en lenguas. Abre la boca, di vaca la manga, dilo rápido y verás que terminará. Eso no es, eso es fuego extraño. Vivir en el Espíritu no es hablar en lenguas cada 5 minutos. Usted habla en lenguas acá, pero vivir en el Espíritu son las 24 horas del día. Es un estilo de vida, no son 5 minutos en un altar. Vivir en el Espíritu debe pasar en el colegio, en la universidad, en el la gente tiene que decir, tú hueles a Cristo. Esa casa se va a quedar aquí. Ese carrito se va a quedar aquí. Todo tu esfuerzo se va a quedar. Lo único que va a entrar allá es nuestro espíritu. Quiero terminar diciéndole algo. Estoy seguro que en esta noche, oh Señor, hagamos un momento de silencio, hermanos. Y en los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne,
y vuestros hijos profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¡Un Pentecostés otra vez! Abre, abre tus labios. Abre, abre tus labios. Ábrelos, ábrelos. ¡Profetiza! Y yo todo jotarramamara chita la haya majatía. Abre, abre, abre los labios.